con esta ramera. A veces es que me sorprende que pasaste primera, pero este es como un duelo de galeón con el diablo, porque mira, te acabo de meter tu machetera. No sé si la entendiste la referencia a mi pana, con este estilo que te tiro que me suena fino. A veces es que me gana, a ver si es que lo adivino. Te estás enfrentando a la muerte y yo soy Constantino. Este rapper es Constantino, pero a la muerte no puedes hacerlo si te enfrentas a la marca. Este rapero, hermano, jamás llega a mi marca, porque ahora mismo, hermano, yo haré que tú deserte. Que tú deserte, hablamos de combate con el duelo. Este rapero lo dejo en el suelo. Maní, se siente feo que alguien que según pasó por suerte ahora te esté metiendo el dedo. Ya no ves, pero no lo puedo ver. Cualquiera que dejale la bola siempre estará sin merced. Si no, lo siento, men, es que está traumado de las veces que siempre te estuvo a tu merced. La vaina he competido una vez con él, así que no vengas a hablar de eso, hermano. La batalla es conmigo, no lo mientes a él, perro malagradecido. Malagradecido y tuve que darte las gracias por una vida llena pura desgracia. Pero eres un hijo de puta, no entiende de falacia. Así como de Santa Cruz, vine a solo dar las gracias. Porque este rapper es tan feo, porque estoy poniendo el beat y si yo quiero te tongueo. Yeah. 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Lo que quieren hacer, la verdad, para mí no es un estanco. Y quieren tomar lo que quede, yo busco otro marco. No puedes hacerlo, men, ya yo te marqué. Es como enmarcar en cuadros como marco. Me quieres hablar de Shinigami, yo a él también lo proclamo. Yo soy el dragón negro y en Bucaramanga te encuentras al dragón blanco. Y al dragón blanco que nunca está en llamas. Pero tranquilo que cuando quiera fuego, a mí me llamas. Y yo te invoco hasta una llama. Háblate que Shinigami era tu hijo. Y hablo de una cama, él es su dama. Porque va a hacer la visita conyugal. Porque Shinigami en su casa te va a clavar. Y eso es la realidad. Tienes que pegar un palaje con ese culo, pero que puedas aguantar.